¿Qué tal, mis sticker aficionados? ¿Cómo están el día de hoy? Les voy a hablar sobre un tema que es muy común para nosotros que nos dedicamos al negocio de stickers, sobre todo cuando tienes solamente una cortadora de vinilo y no una imprimidora digital. El día de hoy les voy a mostrar cómo ustedes pueden usar una herramienta muy básica en CorelDRAW 6 para aquellos que tienen el software. O incluso te pueden servir si tú tienes las versiones más actuales de CorelDRAW uh, Una herramienta muy básica que yo uso para trazar imágenes reales y convertirlas en imágenes vector. Y también te voy a enseñar cómo puedes, un, te voy a dar un pequeño preview de cómo yo atraso imágenes reales de personas, de clientes, para convertirlas en avatars o en dibujos clipart lo que llaman imágenes vector también, que son amigables para aquellos que tienen las cutting plotters o las máquinas portadoras de vinilo. Y déjenles cuento primero rápido una historia que nos pasó hace más de un año. Nosotros tuvimos un cliente que fue un poco peculiar, eh, que nos ordenó unas imanes o unos letreros removibles. Él me pidió un logo que quería una grúa, porque él se dedica a eso, a recoger autos en el, la carretera. Él me pidió una imagen de una grúa, pero que no tuviera un gancho atrás, ya que él me explicó que ese tipo de grúas dañan mucho a los autos y son muy malos para llevarlos, transportarlos. Y él, aparte de que él no tiene ese tipo de grúas, él tiene lo que llaman un flatbed o que es parte plana atrás, que es un poco mejor. Para los autos que no dañas uh, Los autos al cliente Y él no quería mala imagen que para mí Todo tuvo sentido porque quería eso Y a mí se me hizo muy difícil En esos tiempos encontrar una imagen De ese tipo de grúa Y me hubiese gustado uh, Saber lo que ahora ya sé Para haberle solucionado ese problema En 20 minutos que es lo que me tomó en hacer y déjenles doy aquí Un pequeño preview Aquí esta imagen de esta grúa Precisamente del tipo que él pidió yo la descargué de Google. Y aquí lo que simplemente estoy haciendo es que voy a trazar esa misma imagen original con una herramienta muy básica que es nada más de unir puntos. Es como cuando estábamos en la escuela que nada más poníamos un papel blanco encima de una imagen y lo atrasábamos con un lápiz. Así es exactamente lo que haces con esta herramienta: estás simplemente atrasando una imagen. Le das forma, las curvas, a uh, todas, todo eso. Y aquí te estoy mostrando lo básico de cómo yo lo hago. Y déjate, te explico otro de los beneficios de que una vez que aprendas a dominar esta herramienta o aprendas a hacer diseños así, uh, yo hace tiempo yo vendí varios diseños en línea. Hay varios sitios ahí que te compran tus diseños y estos logos, una vez que tú los atrasas, ya son 100% tuyos. Y no nada más los puedes usar para tus clientes locales, sino que también si tú los quieres vender en línea, lo puedes hacer, hacer un dinero adicional, ¿por qué no? Para que no nada más dependas sobre el servicio de stickers, también puedes buscar otras formas de hacer ingresos. Y es muy simple. Al principio se me hacía un poco difícil, pero una vez que ya practiqué más, que es algo que yo siempre menciono, que entre más practiques, más rápido vas a aprender a dominar todas estas herramientas. Ahí tengo unos cursos básicos para los que están empezando apenas de cómo usar Coral Draws 6 uh, o cualquier versión que tengas. Puedes mirar ahí el, los videos, ya están disponibles al público, que son 100% gratis. Pero déjate, digo que estos cursos avanzados los tendré solamente disponibles para los miembros VIP, que por cierto... Quiero agradecerle mucho a, a todos ustedes en general que ya nos han apoyado bastante y también a los miembros VIP que se han unido. Si tú gustas uh, uh, mirarnos ahí, si gustas uh, ser parte del equipo en, en VIP, ahí tenemos varios videos de marketing, de cómo hacemos anuncios en Facebook para hacer ventas, también videos sobre estimados, también videos sobre... Uh, cómo usar registraciones para que tu diseño a la hora de instalación no te salga desalineado o chueco uh, y la importancia sobre las registraciones en general. ¿Verdad? Todos estos cursos van a estar disponibles a los miembros y estarán disponibles pronto. Este solo te costará dos dólares al mes para unirte al equipo y será un cobro recurrente. Déjate digo, será un cobro recurrente que será cada mes puedes salirte cancelar cuando tú gustes y será una buena forma de apoyar el contenido no sé claro que seguimos bajando videos muy buenos para el público y sí como ven ahí ya estoy mostrando cómo quedó la imagen una vez atrasada uh, esta imagen específicamente yo conté el tiempo me duró 20 minutos con 47 segundos para trazar todo el diseño y una vez que ya está trazada la imagen, déjate digo de nuevo, esa imagen ya será 100% tuya. Esta imagen ya está lista y es una imagen vector, que es para las imágenes perfectas para los que tenemos las máquinas cortadoras de vinilo que no son imprimidoras. Y como lo dije en los cursos básicos, también para un buen diseño, también las letras juegan un papel muy importante para que hagas esa venta. Entre más impresiones a tu cliente, mejor. A algo que yo he notado es yo uso mucho la psicología, a, he notado que los clientes les gusta mucho cuando las letras están curviadas, así como las voy a hacer ahorita, y sí, a mí también me llama la atención, ¿no? Pero yo me baso en lo que el cliente a la mayoría le gusta. Estoy agregándole el nombre de su compañía y le voy a agregar un poco de tono más, le voy a agregar un lineado para que resalte más, también para que evites a usar no, los menos colores posibles. A veces no piensa la gente que entre más colores más llamativo, pero realmente no siempre es así. A veces, nada más con que hagas un diseño básico y un juego de letras con colores y combinaciones. Ahí, incluso si tú vas a hacer la instalación en una superficie blanca, uh, nada más puedes cortar lo que ahí es blanco para que sea un negativo, lo que se llama un negativo, y evites usar extra vinilo. Pero como ven, ahí yo voy a usar el mismo ejemplo de la misma grúa que yo atrasé para suponer que este es el cliente, ¿no? Y le voy a mandar cómo se va a mirar su logo en su grúa. Aquí te voy a mostrar también uh, lo básico de cómo nosotros agregamos las registraciones, incluso en los diseños que yo haga, que baje en los cursos de CoroDraw. Te voy a mostrar al final cómo agregamos nosotros las registraciones, que incluso ahí tenemos un video que se dedica específicamente en eso, en cómo agregamos nosotros registraciones a los diseños. Eh, simplemente usamos los cuadros, claro, y combinamos cada color, cada registración con cada color, lleva su registración, claro, para combinarlo en capas. Otra cosa que debes notar es que si tú eres nuevo en esto, el color que más resalta es el que siempre va a ir primero, en esta ocasión el color negro va a ser el que más va, eh, va a ir eh, primero esa es la base de todo el diseño el color negro es la base de este diseño déjate muestro aquí también rápido sobre cómo nosotros atrasamos aquí figuras de personas como ves esta persona aquí yo la tracé y la convertí en un avatar o en un dibujo una caricatura y supongamos que esta persona se llama roberto y se dedica a reparar computadoras todo ese diseño lo hice yo para impresionar al cliente. Aquí tengo otro ejemplo de esta persona que es de construcción y le puse su avatar, su nombre y que se dedica a la construcción. Todos esos trucos van a ser muy buenos para ti que te quieres dedicar a este negocio de stickers y déjate, digo de nuevo, todos estos cursos avanzados estarán disponibles solamente. Para los miembros VIP, así que si tú quieres unirte, si gustas unirte al equipo, solamente te costará dos dólares al mes y lo apreciaríamos muchísimo para que ayudes a que sigamos haciendo contenido útil para ustedes. Muchísimas gracias, amigos. Yo soy Luis y nos vemos pronto. Hasta luego.